Oye esta belleza. Listen to this. Lo primero que el Señor. The first thing that the Lord. Quiere tratar y salar contigo. Wants to deal and work with you. El Señor le dio. Amén. Del verso 2, 3, 4, 5 y 6. 4, 5 and 6. El proceso de sanidad. The process of healing. El proceso de clamor. The process of calling. Lo primero que el Señor quiere sanar. The first thing that God wants to heal. Son tus huesos. Are your bones. Tus huesos. Your bones. Tus huesos. Your bones. ¿Por qué tus huesos? Why your bones? Porque Dios quiere que tú seas una persona estable. Di la palabra. Say the word. Y los huesos empezaron a unirse. And the bones began to join. Lo primero que Dios quiere ordenar son los huesos. Are the bones. Los huesos establecen. The bones establish. Gente de dignidad. People of dignity. Cuando una persona tiene todos los huesos en su lugar, es una persona fuerte. Dios está buscando gente fuerte. God is looking for strong people. Cuando Moisés fue a cruzar el Mar Rojo, le dijo, llévate los huesos secos de José. The bones of Joseph, the dry bones of Joseph. Porque los huesos secos de José representaban un milagro de estabilidad. De estabilidad. Dios quiere que su iglesia sea estable. Los huesos secos de la gente estable tienen poder. La Biblia dice que se murió Eliseo y fueron a enterrar un muerto y se levantó una persecución y la gente en el mortorio dejaron caer el carro, dejaron caer el ferrestro y el muerto fue corriendo y tocó los huesos del profeta Eliseo. Y como los huesos tienen poder, tus huesos tienen poder, tú tienes poder hasta en los tuétanos de los huesos. Es una pena que el pueblo de Dios se muera y aún en los tuétanos hay milagro, aún en los huesos secos hay gloria. Gloria que en la vida no lo ejercí, pero hay gloria al que esté en el cementerio, al que esté enterrado. Hay gloria, hay gloria, hay gloria. No te mueras con tanta gloria, no te mueras con tanto milagro que hay dentro de ti. Déjame establecer primero los huesos. The bones first. Dios quiere una iglesia, Jehová Shalom, estable, 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 carne, flesh, thank you. Ven sobre él. Come over him. ¿Qué significa la carne? What does the flesh represent? Identidad. Identity. ¿Tú tienes identidad? Do you have identity? Porque el Señor quiere identidad. Because the Lord wants identity. ¿Cuántos me están entendiendo? How many are understanding me? Tendones. Tendons. Empiecen a trabajar en él. Begin to work in. ¿Qué representan los tendones? What do the tendons? Fortaleza. Represent? Strength. Capacidad. Capacity. Piel sobre la carne. Flesh. ¿Qué es la piel? What is the flesh? La cobertura de Dios. The covering of God. Y cuando era estable. And when you were estable. Cuando era dueño de sí. When you were the owner of. Cuando había responsabilidad en su palabra. Entonces el Señor ordenó al Espíritu. Espíritu. Spirit. Mientras no tenga identidad propia. While you don't have your own identity. Mientras no seas responsable. While you're not responsible. Mientras tú no seas. While you are not. Lo que Dios quiere. What God wants. No va a entrar el Espíritu. The Spirit will not enter. El Espíritu va a entrar. The Spirit will enter. Cuando ya tú hayas vivido. When you've already lived. Una etapa. A stage, un proceso. A process. Entonces Dios te ha de levantar. Then God will enter. Pongámonos de pie. Please stand. El 21. The 21. Para mí. The 21st. Para mí. For me. Es el año de disciplina. Is the year of discipline, 2021. Busque usted lo que usted necesita. Find out what you need. Y diga, yo voy a perseguir. And say, I'm going to persecute. I'm going to persecute. I'm going to persevere this year.
esto this year, que this yo quiero alcanzar. That I want to reach. Este año. This year. Es un año. It's a year. De poner en orden muchas cosas. Of putting a lot of things in order. Dispóngase a buscar a Dios. Look for God. Dispóngase a buscar.